nombre es Omar García, mejor conocido como Angurria. Soy publicista, diseñador gráfico, director de arte de carrera en toda mi vida publicitaria en agencias. Incurrí en lo que vendía siendo pintar paredes o arte urbano hace alrededor de 4 años, de una manera bastante inusual. Un ex compañero de trabajo, Pote Leche, que trabajábamos junto en Jonas Rubicon, decidimos intervenir las paredes de la agencia. Él marcó su lado, hizo un mural súper ápero y él llevó los marcadores. Yo nunca había pintado en paredes anterior a eso, unos marcadores grandísimos. Y un par de semanas después me animé y pinté, y fruto de eso él comenzó a invitarme a los demás meetings. Y fue la primera vez que tuve un contacto con una lata de spray. No está de más decir que mi primera experiencia con una lata fue horrible. De hecho, me alegro mucho de que el sitio donde yo pinté se llenara de árboles, que ya ni se ve, pero que fue una experiencia horripilante. Pero gracias a Dios, los muchachos que estábamos pintando juntos me animaron para que no desistiera. Y me fue gustando bastante la experiencia y poco a poco, practicando, siempre que tenía la oportunidad pintaba, fui mejorando mi técnica, más llegar a tener mucho más composiciones más complejas. Y nada, aquí estamos dándole. Como en todos los lados, el graffiti tiene sus inicios en Nueva York, en las finales de la década de los 70 y los 80. Tanto, y comienza en Harlem, en las comunidades pobres, en el Bronx. Y junto con esas comunidades pobres, ahí habían latinos, en este caso puertorriqueños y dominicanos, que fueron los primeros que sacaron de Estados Unidos esa manifestación artística. Aquí en los 80, fruto de esa migración de Dominica y todo eso, también trajeron el graffiti. Contrario a lo que pasó en Puerto Rico, donde ese movimiento sí se siguió propagando a tal nivel de que el arte urbano, muralismo, de muchos grafiteros que migraron al street art o a composiciones mucho más artísticas, no llevan la milla. Aquí en los últimos años, no puedo decir que soy el primero, aquí siempre se ha pintado en República Dominicana. Hay muy buenos exponentes. Para mí, uno de los mejores exponentes que yo conocí es Molécula, que tiene unos detalles increíbles. Pero muchos de los compañeros míos con lo que pinto, por ejemplo, Dovente, Shaq, Gaps, Sebas, Jesse, comenzaron como graffiti. Y de hecho, siguen teniendo su misma esencia, aunque ellos han migrado a otra clase de estilos. He tenido la suerte de participar en diferentes festivales internacionales. Pinté en Cuba, en La Habana, varias veces en Puerto Rico. El año pasado participé en Estados Unidos en 2 festivales, uno Beyond World, que era en Lima, Massachusetts, que ahora de hecho van a hacer la segunda edición, y en el festival Powwow, que es como que la meca de los festivales, en la edición de Worcester, en Massachusetts también. Ah, y recientemente estuve, hace un par de semanas, estaba en Ecuador, en Fiesta de Colores, un excelente festival. El hecho de yo venir del área de diseño, hasta cierto punto me ha beneficiado en cómo yo planificar y realizar mi trabajo como murales. Y también eso me permite tener una amplia gama de diferentes manifestaciones que yo puedo hacer o aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de una escultura de vasos reciclados que pasó en el Festival Presidente. Actualmente estoy realizando otra escultura gigantesca de una ola junto con Joan Dovente y Shaq. Y no importa la superficie o la estructura que sea, si tú tienes la capacidad y la curiosidad por lo menos, o la gana de coger lucha, en este caso, uno se mete, ya sea fotografía, video, edición, postproducción. Se ha abierto bastante
porque a raíz de yo comenzar a pintar paredes, es que se ha abierto la posibilidad de eso. Porque anteriormente, cuando yo trabajaba en agencia, que solamente era diseño, todo mi mundo radicaba frente a un monitor, sentado al frente de un escritorio. Inmediatamente ya yo comienzo a pintar paredes, ya no es sencillamente las paredes, o un canvas, o un lápiz, o una estructura, puede ser cualquier cosa. Bueno, este es un proyecto que viene de la mano de la marca Cerveza Corona. Como ya ustedes saben, Cerveza Corona siempre su ecosistema es en las playas, una foto hermosa de una persona con una cerveza en la mano, pero ellos eligieron darle un twist con la pregunta con el claim que ellos tienen, this is living. Entonces ahora la pregunta, this is living, y es como sacando a relucir la problemática que tenemos en nuestros océanos del plástico. Según estudios, es posible que si seguimos como vamos, de aquí al 2050 tengamos más botellas plásticas en el mar que peces. Y es una manera de cómo la marca, ya con una responsabilidad social, crea conciencia de esta problemática a todos sus consumidores. La marca se contactó conmigo a raíz de un proyecto que realicé con Cervecería Nacional Dominicana para recibir al presidente, que hicimos una escultura de vasos reciclados que se usaron en el mismo festival, y a raíz de eso se pusieron en contacto y la iniciativa me parece perfecta. Estoy bastante a favor del medio ambiente, entiendo que este es el único planeta que tenemos, no tenemos para dónde ir, y por lo menos tenemos que tener la responsabilidad de cuidarlo.